de gigantes. Cuatro atlantes de piedra dominan la llanura. Hoy, tres nuevos gigantes de acero y concreto asoman al horizonte. Son las torres de la nueva planta coquizadora de Pemex. Gigantes con más de 130 metros de altura. Dos veces la pirámide del Sol y la misma altura que la Torre Latinoamericana. Gigantes con una estructura equivalente a todo el acero de la Torre Eiffel y sostenidos por una cantidad de concreto que es tres veces y media el Estadio Azteca. Pero, ¿cómo se construyeron estos gigantes? Desde España se enviaron al puerto de Altamira, en Tamaulipas, seis tambores de coquización de 41 metros de alto y una columna fraccionadora de 70. Allí comenzó el desafiante recorrido de las piezas a través de seis estados y 1,000 kilómetros. Tuvimos que enfrentar más de 1,500 obstáculos. Abrimos 48 kilómetros de nuevos caminos, muchos de ellos para rodear túneles. Quitamos 46 puentes e incluso desmontamos y montamos más de 800 líneas eléctricas. Llevar hasta Tula estos tambores de dimensiones colosales se ha convertido en una de las 10 mayores operaciones logísticas de la historia y sin duda la más grande emprendida jamás en México. Mientras tanto, en Tula se iban levantando las enormes estructuras para recibirlos. No fue fácil. Tan solo para mover y levantar los tambores se necesitaron 5 semanas y 3 grúas. Una de ellas, capaz de levantar 3,000 toneladas, es la segunda más grande del mundo. Todo ha sido un reto de ingeniería fascinante. Pero, ¿para qué servirán estos gigantes? En la nueva planta coquizadora se aprovechará el combustóleo, que hoy es un producto residual de baja demanda. Reutilizaremos hasta el 80% para obtener más diésel, gasolina, turbocina y coque. Con una inversión de 2.600 millones de dólares, se incrementará la producción de toda la refinería. Usando la misma cantidad de petróleo, pasaremos de 154.000 a 219.000 barriles diarios entre gasolina, diésel y turbocina, además de 4.400 toneladas de coque. Esto representa un aumento de más del 40%. La reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto avanza. Así Pemex y México se fortalecen. Hoy, gracias al esfuerzo de los trabajadores de Pemex, hay tres nuevos gigantes en Tula. Gigantes que son el nuevo orgullo de Hidalgo, de Pemex y de todos los mexicanos. Una planta coquizadora a medias en Tula. A lo mejor a los que nos están viendo les tocó constatar de que en la carretera de Querétaro trasladaban equipos muy grandes, incluso quitaban puentes para poder trasladar tanques enormes. Pues era para esa planta, esto en el gobierno anterior, que iban a construir esa coquizadora. Es una planta o varias plantas para sacar más gasolina del combustóleo, exprimir más el crudo y sacar más gasolinas. Se invirtieron como cerca de 2,000 millones de dólares y quedó toda esa maquinaria, todo ese equipo tirado. Se detuvo la construcción. Entonces, hemos tomado la decisión de darle continuidad a esa obra porque no podemos dejarla que se convierta en chatarra, toda esa maquinaria, todo ese equipo. Pero nos va a significar una inversión para terminar esa planta de 2.500 millones de dólares. Es lo que tenemos que invertir
para tener terminada esa planta a finales del 2023, principios del 2024, con lo cual vamos a extraer alrededor de 35 mil barriles de gasolinas. Entonces, esta es una inversión que se está haciendo. Queremos llevar, ya estamos produciendo, están procesándose 900 mil barriles diarios en las 6 refinerías y queremos llevar el procesamiento de las 6 refinerías a 1.200.000 barriles diarios, más esta coquizadora que hablaba yo de 35 mil barriles de gasolinas, más la nueva refinería de Dos Bocas, pues vamos a estar muy cerca de lograr la autosuficiencia para no comprar las gasolinas en el extranjero, producirlas en México. Sin embargo, no descartamos lo del nuevo tren de refinación. Aquí se está valorando para ver costos y beneficios.